Buenos días, estimados amigos y amigas. Bienvenidos a su programa 21 a la Carta. Este día vamos a preparar una deliciosa receta de camarones y cangrejos con vegetales en salsa oriental. Déjenme contarles también que usted tiene que estar pendiente de nuestro programa y de nuestra página de Facebook para que usted se convierta en uno de los ganadores gracias a CRIF. Déjenme contarle también que vamos a hacer un espacio dentro de un momentito nos vamos a apartar más bien de aquí del set para que venga nuestro buen amigo Sergio y nos va a contar el que nos tiene de hondiza. Pero antes quisiera mostrarles los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta. Aceite, imitación de cangrejo, salsa teriyaki, ajo, camarones, apio, cebolla y chile verde, sal, pimienta, fécula de maíz, hongos, caldo de camarón y arvejas chinas. Estamos de regreso, pero antes de iniciar esta deliciosa receta quisiera saludar siempre con mucho cariño a Angie Martínez, Consuelo Rojas, May Burgos, Ingrid de Álvarez y Brenda Alfonso, quienes siempre están pendientes tanto de nuestro programa como de nuestros anuncios en nuestra página de Facebook. Así que, bueno, ahora sí vamos a dar inicio a esta receta. Yo ya tengo encendido mi fuego, voy a poner un chorro generoso de aceite de oliva para que mi sartén empiece a calentar, ¿ok? Mientras tanto yo voy a cortar en juliana mis chiles verdes, mi cebolla y mi apio. Esto es conocido en la cocina de Nueva Orleans como la Trinidad. Yo ya se los había mencionado antes, en la cocina criolla de Nueva Orleans a todo le ponen chile verde, cebolla y apio. Así que no es la Santísima Trinidad, pero sí es la Trinidad en esos términos culinarios criollos de Nueva Orleans. Ok, tenemos nuestro chilito aquí, vamos a ponerlo a un ladito. Vamos a poner a cortar nuestra cebolla también en juliana. Sí, rápidamente, ¿verdad? Eso es importante. Que usted poco a poco, estimado amigo, estimada amiga, vaya practicando sus cortes y aprendiendo a hacerlos rápido, ¿verdad? Cuando uno cocina, tal vez para su núcleo familiar no sea tan importante cocinar a gran velocidad. Sin embargo, de repente a uno le toca cortar todo en rápidamente porque le va a comer a un buen grupo de gente y es bueno que usted practique eso, ¿verdad? Ok, vamos a dejar los hongos por último. Vamos a saltear por un minuto aproximadamente mi chile verde. Vamos a sazonarlo con un poco de sal y un poco de pimienta al gusto. Ok, vamos a alcanzar un tazón donde vamos a ir poniendo nuestros vegetales ya salteados. Ok. Más o menos un minuto, porque la idea de esta receta, como casi siempre hago yo en mis recetas, es que los vegetales nos queden crujientes, no aguados, no que así tronadores, decía mi abuelita, ¿verdad? Eso es una buena costumbre y es una buena forma de conservar el sabor, así como las vitaminas y las propiedades benéficas de los vegetales, ¿verdad? Ok, tenemos nuestro chile verde salteado, vamos a ponerlo aquí en un tazón, vamos a poner otro poquito de aceite y ahora vamos a saltear nuestras cebollas también por un minuto, agregándole siempre un poco de sal y un poco de pimienta. Vamos a ver, poner un poquito de sal,
poquito de pimienta y lo mismo, vamos a saltearlo por un minuto tratando de que nos quede crujiente. Mientras tanto, yo voy a empezar a cortar mis hongos frescos. Vamos a cortarlos en rebanadas del grosor que usted guste. Yo voy a hacerlo un grosor intermedio porque yo cuando como hongos frescos, créame que me gusta disfrutar ese sabor que nunca lo voy a lograr con un hongo enlatado. Así que siempre trato de cortarlo un poquito grueso. Ok, ya tenemos aquí cortados nuestros hongos frescos. Vamos a saltear aquí nuestra cebollita. Oh, ya sentimos un buen aroma, ¿verdad? Aquí nuestro compañero Benjamín se ha atrasado con la fabricación de nuestro aromarama, ese bello aparato que estamos trabajando, que va a transmitir los olores del set hacia su televisor. Le recuerdo, o más bien le hago la mención, de que usted puede comunicarse con nosotros a través de 21alacarta@gmail.com. Cualquier comentario es bienvenido, porque nuestro objetivo es servirle a usted. ¿Ok? Vamos a poner nuestro apio cortado en trocitos. Vamos a ponerle siempre un poquito de sal y un poquito de pimienta para resaltar sus sabores. ¿Ok? Vamos a darle un minuto también. Ya tenemos nuestros hongos listos aquí. ¿Ok? Y para saltear nuestros hongos, sí vamos a pelar nuestros ajos. El hongo con el ajo es lo ideal. O sea, una tremenda combinación de sabores, ¿verdad? Y el aceite de oliva en que lo vamos a saltear. Barbaridad. Una sinfonía de aromas y sabores que vamos a tener aquí con este delicioso platillo. Un platillo de corte oriental. Realmente, ¿por qué últimamente me ha agarrado estar haciendo platillos de corte oriental? Yo siento que es una forma de comer tan saludable, ¿verdad? De apreciar los verdaderos sabores de los vegetales, de comer sanamente con un buen contenido de calorías y proteínas. Bueno, aquí ya está listo nuestro apio. Y ahora, aquí hoy sí vamos a poner un poquito más de aceite, porque los hongos absorben bastante líquido, ¿verdad? Así que vamos a poner nuestros hongos frescos y esto lo vamos a saltear por 3 minutos. Vamos a agregar el ajo que picamos. Yo lo piqué en laminitas. Si usted quiere bien picadito, hágalo picadito. Yo lo hice, como le dije, en laminitas. Ok, vamos a agregar siempre un poco de sal y un poco de pimienta negra. Y aquí vamos. Ok, vamos a, en lo que se cocinan nuestros, ¿cómo se llaman? Hongos. Vamos a cortar nuestros palitos de imitación de cangrejo y vamos a cortarlos más o menos en trocitos de 1.5 pulgadas. ¿Okay? Así fácilmente. Recuerde, estos palitos de imitación de cangrejo realmente no es cangrejo, ¿okay? Es un pescado que se llama pescado blanco de Alaska, que tiene un sabor bien neutro y lo que hacen pues es para que podamos disfrutar, y bueno, más bien tiene también como la textura de las patas de cangrejo, ¿verdad? Entonces lo que hacen es que lo empacan, lo compresan, le dan colorcito y parece como que fuera cangrejo real, ¿verdad? Por supuesto, puede utilizar patas de cangrejo real para este platillo también, ¿verdad? Ok, vamos a agregar un poquito más de aceite a nuestros hongos porque, como les dije, absorben bastante, ¿verdad? Sentimos deliciosos aromas a hongo fresco, con ajo, con sal, con pimienta. ¡Mmm! Tremendo platillo que estamos haciendo aquí ahorita, ¿verdad? Un poquitín. Y vamos a saltear después de los hongos nuestras arvejas chinas. ¿Ok? Ya nuestros hongos han sido salteados por 3 minutos. Vamos a ponerlos junto con todos nuestros vegetales salteados. Vamos a agregar otro poquitín de aceite. ¿Por qué aceite de oliva? Siempre se los digo.
es porque es más saludable, ¿verdad? Y uno siempre se termina comiendo el aceite con el que cocina. Ok, así que es mejor comerlo más saludable. Vamos a poner unas 2 tazas de arvejas chinas, siempre sazonadas con un poco de sal y pimienta. Y estas vamos a saltearlas también por 1 minuto más o menos. Eso se cocina súper rápido. Y la idea, repito, siempre es que nos quede crujiente. Deliciosa combinación de sabores que tenemos acá. Okay, vamos a ir apartando lo que no estamos ocupando. Okay, ya tenemos casi listo nuestro platillo. Y le recuerdo, también puede contactarnos y ver nuestro video en YouTube, 21 a la carta video, todo pegado, ok, no 21 a la carta video, no, que 21 a la carta video, y ahí puede ver nuestro programa día a día para no perderse estas deliciosas y prácticas recetas que hacemos aquí en este programa, donde cocinamos con libertad. Ok, ya nuestras arvejas chinas también están salteaditas. Ya tenemos salteados todos nuestros vegetales, que aquí se me quedaba uno por acá. Y vamos a agregar un poco más de aceite para que empiece a calentar bastante. Y vamos a continuar con esta deliciosa receta después de un corte comercial. Volvemos en un momento, amigos.